Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Déjenme hacer un, un, este, una prueba de, de sonido, de audio, A ver que el productor me diga que estamos bien, que hemos ingresado al en vivo. Creo que estamos ingresados ya, ¿verdad? Cuéntame chicos, ¿me pueden ver? ¿Sí? ¡Yay! Gracias. Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casitas, que estén teniendo un excelente día, viernes 26 de enero, Mila. 26 de enero de 2024. ¿Cómo están, chicos? Me dicen que se escucha bien todo, se escucha perfecto. Ah, qué alivio. <laughs> ¡Yay! Bueno chicos, les cuento que est estuvimos como que un poquito nuevamente atareados con Ángel antes de comenzar el en vivo porque no nos teníamos otros problemas con, con el micrófono, pero al parecer era el cable. Así que ya está todo solucionado, pudimos ingresar bien al en vivo y bueno, les cuento que el día de hoy vamos a hacer una actualización, vamos a hablar del caso de Valentina Tres Palacios, del caso de la DJ colombiana este caso que ocurrió apenas hace un año atrás el 22 de enero de 2023 yo lo presenté el caso en martes de misterio y, y les dije en esa ocasión que apenas tuviéramos una actualización en el caso de, de valentina tres palacio esta jovencita que ustedes están viendo a continuación yo les iba a traer una actualización. Y bueno, entonces el día de hoy, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de el juicio que se está llevando a cabo eh, en contra de John Paulos, que es el principal acusado, el principal sospechoso en el caso de la DJ Valentina Tres Palacios. Entonces, de eso vamos a hablar en esta transmisión. Sin embargo, voy a usar los primeros minutos de este en vivo. Para esperar a que YouTube avise a que estamos conectados, que estamos en transmisión. Y saludarlos a ustedes, chicos. Ver, este, eh, ver quiénes están aquí en esta transmisión. Dicen que estamos 150 conectados. Vamos a ver si seguimos subiendo, chicos. Eh, voy a saludar a la primera personita que escribió en el chat. Déjenme activar el chat. Nos escribió Daniel Benalcázar. Ángel está que se ríe con los comentarios. Cuéntame, Ángel, ¿has visto algún comentario chistoso? No, no te puedo ver. <laughs> me tienes que decir? Bueno, chicos. Daniela, un besito. Daniela, besitos. Hasta Ecuador. Gracias por estar conectada en esta transmisión. Un besito para Camila López que dice que nos escribe desde Colombia. Y se me encantan tus videos. Gracias por hablar por aquellas que ya no pueden. Oh, gracias Cami y gracias a ti por escuchar. Melanie dice, vane, no nos abandones así. Lo siento, lo siento, chicas. Pero miren, lo que pasa es que Uh, para las personas que, bueno, que han estado al tanto con, con las noticias de Ecuador, eh, justamente el 9 de enero, um, Ecuador, bueno, nos levantamos con la noticia de que Ecuador estaba en. con unas noticias terribles. Eh, varias, ¿cómo decirlo? varias. Noticias malas, estas noticias malas Era como que inundaban las redes sociales Los noticieros del mundo entero Entonces Ángel y yo estábamos Súper preocupados por nuestras familias Hasta el día de hoy, seguimos preocupados Por nuestras familias, entonces todo eso Llevó a que mis ánimos Decayeran, por eso es que No subí blogs. Honestamente chicos, no tenía No tenía ganas de De, de bloguear Y... Bueno, ya ahorita mi, mi mamá, mi hermana me ha dicho que ya las cosas están un poco mejor. Ella me estaba preocupada por mi primo, porque él es, él, es, él es parte de los militares que están ahorita en las calles. Entonces todas esas preocupaciones, chicos, eh, llevaron a que a que no, no, no hiciera no hicieran más en vivo, no subiera tantos videos, no estuviera tan conectada. Pero bueno, ya ahorita, gracias a Dios, parece que las cosas están como que mejorando y y sigue por ser regresado por si se preguntaban que por qué no, no había estado chico era por eso María Domínguez dice Mira qué hermosa estaba no, no te pierdas bendiciones oh mi linda Mari gracias y sí Mira está hermosa y quiso hoy día sentarse aquí conmigo eh, en su cunita <laughs> y entonces nos va a acompañar todo el video va a estar aquí con nosotros y el estaba que se miraba en la cama está yo la veía que estaba que se miraba <laughs> Bueno, chicos, ¿cuántos minutos llevamos ya de transmisión? Vamos a ver qué tal qué tal está YouTube. Bueno, ya está avisando YouTube. Vamos a, esperemos unos tres minutos más y comenzamos ya. El Loreto dice, sí, eso me imaginé y se entiende. Oh, sí, y muchas de ustedes, gracias a todas las fabulositas que me escribieron mensajitos bonitos, correos por Instagram, justamente preguntándome que cómo estaba mi familia y la de Ángel. Eh, gracias a Dios, nuestra familia, pues, no, no, no... No, no les pasó nada, pero estaban súper preocupados. Mi hermana, eh, mi mamá, ah, la mamá de Ángel, los hermanitos, que gracias a Dios pudieron salir de las escuelas antes de que todo, todo, todo explotara. Y sí, bueno, fueron unos días, unas semanas bastante duras. Mmm, para todos los ecuatorianos. Eh, y besos para todos mis hermanos ecuatorianos. Adelante. Um, Nayeli, gracias por ese super chat, mi Nayeli bonita, dice, hola, Vane, mucha fuerza para Ecuador. Sí, mucha fuerza para Ecuador, para, para todas las personas que, que están luchando para que el país salga de esta crisis y orar para que los, las personas que están a cargo del, del, del país pues puedan afrontar. De la mejor manera esta situación... Eh, presidente... Cadenas de, de mandos de los, del ejército... Los militares... Los militares que están... Que están poniendo... El, el pecho a la bala... Así saben... Eh, bendiciones para todos ellos... Para mi primo en especial... Un besito para mi primo que... que eh, hace dos semanas atrás... Él estaba en una de las cárceles... Estaba custodiando justamente eso... era una preocupación terrible... Para toda mi familia. Entonces, sí, un besito para él y para su familia y para sus dos bebitos hermosos que tiene. Que Diosito lo siga bendiciendo muchísimo porque él es parte de los héroes de Ecuador. Es mi primo hermano. Luisa dice: hay un ambiente tan pesado que se siente en el aire. Así es, eso es lo que me dicen todo el mundo y mi hermana, mi mamá, pero. El, mi mamá no decae. Mi mamá me dice: Mijito, usted piensa en positivo. <laughs> dice, no piense cosas malas. Piense positivo, que Dios, Dios va a ayudarnos. Eso es lo que dice mi mamá, porque ella siempre mantiene la actitud positiva. Y mi, 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 mi hermana también. Ay, pero fue horrible, chicos. Pero bueno, eso será en otro en vivo que les voy a contar mejor. Quizás en un blog. Eh, quizás mañana hago un blog. Porque ya como que me siento mejorcita. Pero bueno, chicos. Pasemos de, de, de hablar de, de, de esto que estaba contando, vamos a hablar qué les parece del caso del día de hoy. ¿Les, les, les parece? Porque es un caso bastante largo. He hecho un resumen, espero yo que bastante condensado, de, de lo que hemos visto en el juicio. Un juicio que el día de ayer, jueves, me la pasé prendida viendo el juicio en contra de John Paulos. Déjenme poner la lucecita. Que indica que vamos a entrar a hablar del caso. Eh, Déjenme desactivar un momento el chat. Y bueno, comencemos a hablar del caso, ¿les parece, chicos? Bueno, el caso de la DJ Valentina Tres Palacios, para hacer, para hacer un resumen, chicos, eh, lo conocimos el año pasado. Eh, nos. Nos llegó la noticia del 23 de enero de 2023 de que esta jovencita había perdido la vida, la habían encontrado en una maleta eh, botada en un basurero cerca de un aeropuerto. Y lo que supimos en ese entonces, bueno, yo en este episodio de Martes de Misterios le di más detalles de, de este caso, para las personas que no se lo hayan visto se los recomiendo que se lo vayan a ver. Pero bueno, en el resumen, este hombre que ustedes están viendo a continuación, John Pablo, es la pareja de Valentina Tres Palacios. Fue la persona capturada en Panamá. Él estaba huyendo a Panamá y de Panamá lo enviaron nuevamente a Colombia para que afrontara este caso, el caso de Valentina Tres Palacios. Y bueno, chicos, a un poco más de un año de este caso, el juicio en contra de este hombre por fin comenzó. Lo que, bueno, lo último que nos quedamos cuando yo les hablaba de este caso era que este hombre estaba pidiendo, bueno, sus abogados estaban pidiendo la nulidad del caso, ¿se acuerdan? Y él decía primero que era porque, o sea, se debía la nulidad porque cuando el juez leyó los casos, los cargos, perdón, no los casos, los cargos en contra de él, él dijo yo no entendí nada porque yo soy estadounidense yo no hablo español yo hablo inglés y entonces yo no entendí como no entendí nulidad entonces muchas personas estábamos como que cómo es posible de que esto vaya a suceder eh, la madre de Valentina tres palacios estaba asustada de que esto se podría dar a, eh, de que este hombre saliera en libertad por la nulidad pero bueno gracias a Dios este, eh, el juez no aceptó esa nulidad instauró la audiencia en contra de este hombre y justo ayer eh, se presentaron los últimos testigos que la defensa, perdón, eh, la fiscalía presentaba en este juicio en contra de John Paulos. Ayer, entonces, ayer vimos un juicio de casi cinco horas, más de cinco horas. Más de cinco horas. Entonces, yo en este video, como que traté de poner las cosas más, más relevantes de, de todo ese juicio. Eh, sobre todo las partes en donde la fiscalía nos mostraba los videos completos. ¿Se acuerdan que en el video de.? de que yo les presenté en martes de misterio, simplemente les mostraba como que pequeños videitos y unas cuantas imágenes. Bueno, en el juicio estaban todos los videos en donde se veía claramente lo que este hombre hizo con Valentina Tres Palacios. Ahora, pero antes de hablar de ese, del juicio, quiero también decirles que justo la semana pasada, eh, muchos de ustedes me enviaron enlaces diciéndome, mira Vane lo que este hombre está tratando de hacer. Este hombre y la defensa de este hombre, de John Paulo's. Están tratando de pintar a Valentina Tres Palacios como una chica. Pero bueno, ya sabíamos que él trató de pintarla como una chica que andaba con otros hombres. El pobrecito fue engañado por ella. El gringo engañado. Eh, eh, pobrecito él. Y que ella era una chica. Eh, de la vida alegre, que consumía estupefacientes, alcohol, andaba en la vida nocturna. Eso es lo que él y su defensa nos ha venido vendiendo desde el primer día de este caso. Y se pusieron, o sea, trataron de, 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 de pintarla a un. Peor a Valentina la semana pasada. Cuando este tipo en un Focus Noticias, en un canal de YouTube, Focus Noticias, ahí está toda entrevista. Pero lo que les puedo decir, el resumen de, este, de esta entrevista que él da, que no es una entrevista realmente, o sea, más es un monólogo, en donde él se sienta a hablar su, su punto de vista. Él dice que. Eh, la justicia colombiana a él no lo ha permitido presentar sus pruebas. Y que él decía, lo que pasa es que mi versión de la historia y lo que realmente sucedió, así decía, no ha sido revelada a Colombia ni al mundo. Pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas. Chicos. Exactamente esas fueron las palabras, hasta lo anoté para leérselas. Eso dijo que él era la única persona que tenía toda la verdad y tengo todas las pruebas. Bueno, ustedes pueden ver la entrevista de este hombre. Él cuenta cómo conoció a Valentina, cuenta que los últimos días. Él llega el 19 de enero a Colombia, dice que pasa el 20 de enero, 21 de enero, poco más. Él dice: Estuvimos tomando. Eh, consumiendo tussi, así dice él, que es un tipo de estupefacientes, y pasando de, en discotecas porque Valentina tocaba. Eso es lo que él dice. Pero justamente la pregunta clave, que era, ¿qué pasó el día del crimen? Él dice, tengo amnesia, no lo recuerdo, no sé lo que pasó. O sea, todo lo demás hasta el momento del crimen... El, 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 el acto en sí, él lo recordaba perfectamente con los ojos de detalles, convenientemente para pintar mal a Valentina. Pero cuando le hace una pregunta, él dice que no se acuerda. Entonces, esa, era la, esa es la estrategia de, de la defensa de este hombre. Entonces, esto aquí indignó a muchísimas personas, a la familia de Valentina que contraatacó. Asimismo, en redes sociales, mostrando todas las pruebas, toda la nube de Valentina Tres Palacios, donde se puede ver, chicos, claramente que ellos mantenían una relación sentimental. Eh, ¿Se acuerdan que yo en el video de Martes de Misterio les mencioné que Valentina tenía otra pareja? Bueno, según las pruebas eh, de la nube de Valentina, se ve claramente que la única pareja que ella tenía era este hombre. O sea, lo único que permitía decir como que ella tenía otra pareja era lo del investigador privado, pero hasta el investigador privado no se presentó en el juicio. Entonces, no sé, la verdad, ¿qué va a pretender la defensa? Pero bueno, vamos a escuchar el resumen del juicio, ¿ok? Porque es bastante largo. Entonces, quiero comenzar con Voy a ponerme los auriculares para escuchar el video y por ir comentando. Comencemos con el. Este video de aquí. Javier, entonces eh, iniciemos. Eh, segundo 11 y dejarlo 20 segundos. Aquí podemos observar eh, al ingreso del el conjunto residencial el... que por la portería llega un carro de color gris. Ese carro gris, ¿qué características tiene? Sí, Ese es carro escuchar. gris que conducía sí. el okay, señor Paul. ¿Nos puede decir qué tipo de carro es? ¿Camioneta? ¿Se dan qué clase? De... ¿Un vehículo automóvil eh, de color gris? Perfecto. Javier, pasemos al video número 3. Y dejarlo desde el inicio. Entonces, señor testigo, nos informa qué, qué sucede. Claro que sí. Acá observamos el ingreso por la portería. De este vehículo automóvil de color gris, el cual es conducido por John Paulus. Eh, tener presente que este es el conjunto eh, altavista, vista al mirador donde vivía la víctima Valentina tres Palaces. Perfecto. Javier, vamos con el video número 4. Colocarlo, por favor, en el minuto 149. En este momento podemos observar a la señorita Valentina Tres Palacios, quien está ubicada en la parte derecha de la pantalla. Ahí en este momento llega el vehículo, tipo automóvil de color gris, el cual es conducido por el señor John Paulus. ¿Y qué está haciendo el señor John Paulus? En este momento se encuentra estacionando el vehículo donde la señorita Valentina le indica. Javier, trasladémonos al minuto. 453 de este mismo video. Aquí podemos observar del edificio o de la Torre Sale Valentina, del vehículo, eh, el señor John Paulus, quien era el que venía concibiendo. Aquí podemos observar okay. que la saluda de beso y posterior a esto. Eh, abre el baúl del vehículo. Perfecto. Javier, coloquemos ahora el video número 5. Esta cámara ya sí. está. Eh, un momento. Colocarlo en el minuto 9.48. y ocho. Dejarlo dos minutos, Javier, por favor, eh, hasta el 11:50. Infórmenos, señor testigo, qué se puede apreciar de ese análisis de videos. Y eh, esta cámara está al interior ya de, de la torre. Podemos observar una persona de sexo femenino, quien es conocida como Valentina Tres Palacios, abriendo eh, la puerta de ingreso a su residencia con las llaves. Esa es la residencia donde vivía con la mamá ¿De qué fecha Valentina. ¿De son estos videos? Del 2001-2023. De igual forma, podemos observar. Que Valentina saca unas bolsas, varias bolsas negras. Preciséle a esta audiencia de dónde saca las bolsas negras. Y una maleta, la saca del interior de su residencia. Tenemos una maleta rosada. Es cuando se muda con, con John. Ese es el día que ella se iba a mudar con ya él. Aquí eh, vemos que cierra su residencia y se dirige hacia donde se encuentra el señor John Paulus en el vehículo. Javier, trasladémonos al minuto 13.19 del mismo video. Que podemos apreciar que ingresa el señor John Paulus, le ayuda con el tema de las bolsas y la maleta, esto con el fin de llevar estos elementos hasta el baúl de su vehículo. Pregunta chicos, ¿ustedes pueden identificar a John Paulus? O sea, lo pueden reconocer a través del video, pueden ver si es él. Una pregunta que hago porque más adelante la defensa Nos puede cuestiona indicar, a... que ha señalado son videos del 20 de enero del 20 23. de Seis y 14 de la tarde, doctor. Vamos ahora con el video número 6, Javier. Colocarlo en el minuto 4.42. Señor testigo, descríbanos por favor eh, el lugar y lo que sucede. Sara dice claro que esto, es... Él. en este momento se observa el se nota, parqueadero ¿no? del conjunto residencial. Vemos que eh, en la parte inferior del video se observa el vehículo de color gris. Sale la señorita Valentina Tres Palacios y de este vehículo desciende el señor John Paulus. Posterior a esto, como había indicado, lo saluda de beso. Uh -huh. Le da un beso. En la boca. Continuamos a ver. Creo que se paró. Ese es el día de la mudanza. Lo saluda de beso y procede el señor John Paulus a abrir eh, la tapa del baúl. Y aquí vemos que se dirige hacia el interior del, de la torre. ¿Ese video de qué fecha es? El 2001 2023. Gracias. Vamos a abrir ahora. Eh, el DVD del de edificio Capadocio. Vamos a arrancar con el DVD 1. DVD 1. Video número 1. Minuto 11.05. Déjalo un momento ahí, Javier. Señor testigo, reconoce usted el video de este DVD? Claro que sí, doctor. ¿Qué hace referencia? ¿Por qué lo reconoce? Al parqueadero del edificio Capadocia, porque nosotros estuvimos recolectando la información y aquí podemos observar eh, al fondo del video el vehículo de color gris, el cual es conducido por el sí. señor John Paul. Ese es el vehículo que el había alquilado. ¿Qué sucede al interior de ese parqueadero en este momento? ¿Qué está sucediendo? El señor John Paulus está eh, buscando el parqueadero, eh, como de la torre del edificio que tiene, del apartamento que tiene el asignado. ¿Nos puede indicar de qué fecha es ese video del 2001-2010? ¿Qué horas tiene ese video siendo las 07-12 pm? Ok. Ok chicos, ahí sí. uh, abierto. Ok chicos, ahí pudimos ver el, el primer extracto de, de ese juicio que se llevó a cabo el día de ayer. Eh, bueno, en esta primera parte pudimos ver la mudanza de Valentina eh, yéndose con John Paulos. Recordemos, hagamos un recuento de este caso. Él viaja de Estados Unidos a Colombia. Él había mentido a ella, le dijo que iban a vivir juntos, que iban a comenzar una vida. Luego él quiso negar eso, dijo que no, que eso no era cierto, pero los mensajes, los testigos, la madre de Valentina mostró una foto en donde sale la mamá de Valentina, los dos hermanitos chiquitos de Valentina, que para estos chicos, Valentina ayudaba a su mamá a mantener a sus hermanitos pequeños, a los menores. Entonces, se ve una foto como está. Este hombre, con Valentina, la mamá y los dos hermanitos, porque él le pidió a la mamá que fueran a comer juntos, porque la quería conocer, porque quería ir en serio con su hija. Y le prometió a la mamá que la iba a cuidar. Le dijo, señora, no se preocupe, que yo a su hija la amo y la voy a cuidar. Y ahí es cuando se la lleva a vivir eh, con, con ella el día 20 de enero. El 19 de enero de 2023, el año pasado, chico. Esto pasó el año pasado. Él llega... Con la intención de irse a vivir con ella, formar una familia, pero esa no era su intención porque él tenía ya comprado los pasajes para regresarse. O sea, él le dijo a ella que iban a vivir juntos, pero él tenía ya pensado regresarse. Y el lugar que alquilaron, que es donde supuestamente iban a vivir juntos, ese lugar no estaba alquilado, si ¿sí saben, para un año o para dos años, como normalmente un alquiler se hace. No, estaba alquilado por días. Entonces, aquí se puede ver en este video cómo este hombre sa la va a ver a Valentina. No es que ella se fue sola, él la fue a ver a su casa, donde ella con su madre y sus hermanos, y la llevó al, al departamento que él había alquilado supuestamente para vivir con ella. Llegan al apartamento, se puede ver el carro, ese carro gris que él alquila. Eh, y bueno, en la segunda parte de, de esta audiencia, escuchemos lo, lo que el perito... Menciona de la recolección de las cámaras de seguridad. Escuchemos. Segundo video. Ahí podemos observar la maniobra, para poder, la maniobra que hace con el vehículo para poder estacionarlo al costado izquierdo de la pantalla. Trasladémonos, Javier, en ese mismo video al minuto 14.01. Podemos observar que del vehículo descienden las dos personas, el señor John Paulus y la señorita Valentina Tres Palacios. Posterior a esto, eh, se observa otra vez abriendo la tapa del baúl y seguido a esto, bajando las bolsas y maletas, elementos uh -huh. que fueron sacados de la casa de la señorita Valentina Tres Palacios. ¿Nos puede indicar estos videos de qué lugar hacen referencia? Esto es de. El edificio del parquear del edificio Capadocia. Ahora eh, Javier, pasémoslo al minuto 1558. Informenos qué sucede. Estas dos personas, una vez bajan las maletas y la bolsa, se trasladan hasta el ascensor el cual los lleva al piso del apartamento. Coloquemos, por favor, Javier, ahora el video 4. Dejarlo desde el inicio. Aquí observamos a la señorita Valentina, la cual sigue bajando pertenencias del vehículo conducido por John Paulus. ¿De qué fecha hace ese video? 2101-2023. Y también observamos al señor John Paulus, el cual también sigue. Eh, se dirige detrás de la señorita Valentina a Tres Palacios hasta el ascensor. Perfecto. Vámonos ahora, Javier, con el video número 5. Señor testigo, ¿reconoce usted ese video? Claro que sí, doctor. ¿De qué fecha es ese video? 2201-2023. Oh, ya. ¿Por qué reconoce usted ese video? Ese es el día del, del crimen, Porque ya. Son los videos del parqueadero del edificio Capadocia. Uh -huh. Video analizado y al cual se le sacó copia de espejo. Javier, vámonos al minuto 13.58. Minuto 13.58. Podemos observar que estas personas, eh, John Paulus, sale del ascensor con miren, miren, eh, miren una maleta, llega. un morral negro a la espalda y. Dos bolsas de color negro en sus manos. Se desplaza hasta el vehículo que dejó estacionado. Uh -huh. Dejémoslo, Javier, hasta el 1439 rodar. Dejarlo rodar hasta el 1439. Una vez deja las maletas que hace el señor John Paulus, se devuelve hasta el ascensor con dirección al apartamento. Trasladémonos al minuto 1704 del mismo video. Miren, miren, ahí. Aquí podemos observar nuevamente al señor ah, Don No, Paulus, no, no viene con las Quien cosas. baja con eh, maleta de color una rosado. Maleta, rosa. maleta, una maleta negra y una maleta de color rosado, la uh -huh. cual pertenece y pues acá de la casa de la señorita Valentina Tres Palacios. Uh -huh. Y ahora coloquémoslo en el minuto 1914. Esa es la parte en, la parte en donde se ve a este hombre bajando el. De Valentina. Tiempo, vuelve, ingresa al ascensor con dirección al apartamento. Javier, eh, creo que tienes el micrófono encendido, apaga el micrófono, solo los videos. Vamos ahora al minuto 22.55. Miren, miren. Ah, Aquí no, es a observar. Más otra vez al señor John Paulus. La otra maleta. El cual maleta. sigue bajando pertenencias y bolsas hasta el vehículo de color gris, el cual era conducido por él. Es que está mostrando... Javier, dejémoslo un... rodar hasta el 20... minuto 24 47, es decir, dos minutos aproximadamente. Creo que esa es la parte donde viene el cuerpo de Valentina. Y observamos a John Paulus uh -huh. sacando unos elementos del baúl para posteriormente eh, ingresarlos, abrir espacio ingresarlos en la parte delantera del vehículo y abrir espacio en el baúl. ¿Por qué se señala que estaba haciendo espacio en el baúl? Esto con el fin de poder ingresar una aleta o un elemento mucho más grande en el baúl, de mayor peso. hizo espacio. Uh -huh. Este video 4, indíquenos por favor la fecha y hora veintidós uno siendo las nueve y veinticuatro con veintiocho a.m. Daniela dice: Yo me di a, a la audiencia y es increíble. Que dirigiéndose hacia el ascensor eh, con el fin de subir hasta el apartamento. Es increíble como Trasladémonos Javier no al minuto treinta y y dejarlo un minuto. Miren cómo mostraron todito los videos para que no quede duda. Porque Observamos la... nuevamente a John Paulus saliendo del ascensor y eh, caminando en dirección hacia el vehículo el cual era conducido por él. La defensa nos estaba vendiendo que él podía ser inocente, pero miren, lo estamos viendo todito, minuto a minuto. Por eso es que esta audiencia se demoró como cinco horas, solamente para que este testigo hablara. Está explicado todo. Observamos que John Paulus saca al parecer un elemento, un canguro, un bolsito y uh -huh. camina en dirección hacia el ascensor que lo lleva hasta el apartamento. Y trasladémonos a ver al minuto 35. Volvemos a observar al señor John Paulus saliendo del ascensor y caminando en dirección hacia su automóvil. <coughs> Llega el automóvil y retorna hacia el ascensor que lo llevará para el piso del apartamento. <coughs> Miren cómo, cómo da las vueltas, cómo se regresa. Sí, ya, Juli, aún niega que él es... Nosotros estamos viendo. Y espérense, en que eso no da rabia. Ya se van a morir Algo particular de la rabia. que quisiera dejar claro y se puede evidenciar es que observamos, o yo observo al señor John Paulus, Ajá. un poco inquieto, el cual camina hasta el fondo. Del parqueadero, esto con el fin de verificar que no se encuentren pues no los guardas nadie. de seguridad o unas terceras personas o sea, no venga ningún carro. Eh, en el parqueadero. Uh -huh. Porque se da la vuelta, regresa. Y señala que él se dirige hasta el fondo, al fondo que queda, la puerta de por donde él ingresa al vehículo, uh -huh. la salida del edificio Capadocio. Se abrir nuevamente la tapa del baúl del vehículo. Miren, miren lo que está Dejándola soque. abierta y eh, nuevamente pide el ascensor para dirigirse hasta el apartamento. Hoy vamos al video número 6 y lo colocamos en el minuto 2.50. Señor testigo, ¿reconoce usted este video? Claro que sí, doctor. Es el parqueadero del edificio Campa 12. ¿Qué uh -huh. fecha tiene ese video? Siendo el 2201-2023 a las 10 y 2 AM. Minuto 2:50, Javier, ¿sí? Creo que ahí es la parte donde viene con el carrito. Y observamos. Que del ascensor sí, sale viene. John Paulus haciendo énfasis en que corre una manta o una sábana, uh -huh. algo, y empuja Encima... un carrito de mercado. Y nuevamente se va. Volvemos a observar al señor John Paulus, como lo mencionaba antes, algo inquieto, y caminando hacia el fondo del parqueadero, o sea, hacia la salida del edificio Capadocia. Esto con el fin de verificar que no se encuentren ah. los cuartos de seguridad o unas terceras personas que puedan observar el hecho. Sí, ahora tiene amnesia. Ahora dice que Entonces no se señala acuerda. Señala que bajaba del ascensor con un carrito. ¿Qué tenía el carrito? Lo que se puede evidenciar del carrito es que en la parte superior se observa como una maleta y en esta maleta se observa una, como una circunferencia con la cual, la cual eh, tapó con esa manta, con una sábana, con una toalla, con un elemento. Ok, ok chicos. Ahí pudimos ver la segunda parte del video que es en donde se, se puede observar cómo John Paulos baja con el carrito. Nosotros en, en el video de martes de Misterio pusimos simplemente unos extractos y unas fotos, pero aquí en esta audiencia pasaron... Todo el video completito. Yo no me había dado cuenta de que este hombre caminaba cada rato. A cada rato se regresaba. A ver, eh, a, justamente a la entrada, que es la, por donde entran los, los, los carros y está el guardia. Siempre regresaba ahí. Pero ya vamos a escuchar lo que dijo la defensa. Cómo justificó a este hombre. Y es que esa es la parte que más rabia da. Vámonos con la tercera parte de este video, de esta audiencia, este testimonio. A ver. Bueno, este una vez eh, este sujeto observa hacia el fondo y no ve nada extraño o presencia de terceras personas procede a llevar el carrito hasta el baúl al interior de este carro este carrito de mercado podemos observar que lleva una maleta con objetos o elementos muy pesados la fuerza que tiene que hacer para sacar eh, este elemento de ese carrito es bastante como les indicaba en la parte superior la miren, miren, cual cómo está se tapada, el carro. se observa una circunferencia. Podemos observar también sí. cómo se baja el carro. Una vez eh, ingresa este elemento a la parte trasera del, en el baúl, se puede evidenciar la suspensión del carro, cómo se baja por el peso. Y se lleva el carrito. Otra vez, vemos al señor John Paulus dirigiéndose hasta el fondo del parqueadero, mismo sitio donde. Se encuentra la salida de este edificio. ¿Nos puede indicar cómo estaba vestido el señor John Paulus? Con prendas de vestir de color negro. Quedémonos con el eh, video que le puse. reproducir, Javier. Así le puse de título. Y, señor, testigo, Alan, cuéntenos qué sombras. sucede. Es decir, se refleja esa luz y qué sucede. Como, como y... punto importante o, o del análisis. Ok, déjeme ponerlo otra vez. Mm. Démosle reproducir, Javier. Ay. Y señor Testigo, cuéntenos qué sucede. Es decir, se refleja esa luz y qué sucede. Como, como punto importante o, o del análisis. Que oh. Oh, no, 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 lo siento, chicas. Este video aquí lo corté mal. Ok, vámonos con la siguiente. Que los números este. o las placas de no. identificación. Eh, inicia con J y que los números anterior. pertenecen al 991. Okay. Seguimos con la imagen la número 58 y sin, de la 58 a la 60. Seguimos apreciando eh, siendo las 14.53 con 20 horas del día 22.01.2023. Observamos el paso del vehículo transitando por la carrera 120, 109 con calle 23. 3G. Eso es para las personas que decían cómo se observa pueden el saber del que ese es el carro ca de, ca de él. Conducido por el señor John Nelson Paulos. Si se puede extraer la imagen la, imagen de la placa. número 61. Porque eso también decíamos en la defensa. Hacemos referencia a una nueva evidencia, la cual pertenece al colegio María Matilde. Esto ubicado también en la carrera 103, número 23D35. Ok. Las placas quedaron bien identificadas. Para la Defensa y el Ministerio Público, folio en 15 del de informe de fotógrafos. Minuto 4803, de Mole play. Eh, ese es el, el lugar, lugar donde ese video. el bota la maleta. Claro que sí, doctor. ¿A qué se referencia ese video? Estas son las cámaras de. La empresa Ferre Ingeniería, ubicada en la carrera 109, uh -huh. número 23G49, haciendo aclaración de que este lugar eh, se encuentra muy cercano al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Cercano al aeropuerto, o sea, hasta lo qué se observa así. en este lugar. Un parque, eh, la calle, por supuesto, y en este parque se observan unos canecas, unos botes de la basura. Uh -huh. Javier, minuto 4803. Y en este momento podemos observar, détenlo ahí, 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 el paso el de un vehículo tipo automóvil de color Ajá. gris, el cual tiene características similares al observado al interior del conjunto edificio. De ¿Qué horas eh, eran en ese momento? 14.48 o 24, no observo. ¿Qué mucho? ¿Quiere hacer que sí, Para que nos precise bien. El móvil, pregunta Maggie. El móvil fueron los ¿Qué celos. No 144824. ¿De día, día? que ella lo engañaba. El 22 de enero del 2023. A, a ver, coloquemos el video número 3 en el minuto 4650. ¿Nos puede indicar qué observamos, señor testigo? Se observa bueno, esa eh, es cuando igual por la calle en la esquina superior izquierda observamos lo que es eh, un parque y en este hay unos bots me voy a saltar y voy a poner el es de aquí el, el aeropuerto, aeropuerto en dorado que es cuando el las cámaras se encuentran ubicadas eh, ya para abordar el avión a qué horas eh, era ese momento siendo el 22 de enero de 2023 las 10 y 50 p.m. 10 y 50 y bueno, y el resumen del Hasta el, el 22 testigo, de enero del 2023. Y vamos a escuchar lo que me indignó y e indignó Persona a mucha diferente gente. A el señor John Paulus se o Mama. Valentina Tres Palacios la ha dicho Valentina. edificio, ha dicho piso octavo. En el análisis no se observa a nadie ingresando, a nadie externo o diferente al señor John Paulus y la señorita Valentina Tres Palacios. Infórmele a esta audiencia y al señor juez. Si se ve salir viva, caminando, a la Eso señora Valentina Tres Palacios. ¿Si lo ven cómo mueve las no, manos? No señor, no sale caminando al momento de retirarse del apartamento. Informele a esta audiencia, durante el lapso del 19 de enero del 2023 al 22 de enero del mismo año, cómo era la forma en que caminaba el señor John Paulus de acuerdo a los videos una forma normal como uh -huh. sin preocupaciones, sin nada, la persona camina muy natural. Usted señaló tanto en el video como en el fotograma que cuando desciende con la maleta azul en el carrito con una manta o una toalla o sábanas como la ha denominado, él hace una fuerza más allá de lo normal, señala usted. ¿Por qué se indica que hace una fuerza más allá de lo normal, usted qué pudo observar? Cuando va a ingresar este elemento, esta maleta al vehículo, uh -huh. se observa que este sujeto hace una fuerza extra. Esa fuerza que este sujeto hace es extra, no es un movimiento natural al momento de cargar una maleta de viaje con un peso natural, un peso normal. Su señoría, la fiscalía, ha acabado su interrogatorio con el testigo, solicita una vez se surta el contrainterrogatorio la incorporación del informe. De investigador de campo FPJ11 del 24 Mira, de enero mamá. del 2023. La señora... ¿Dónde están las imágenes? Está al lado de la señora... Asimismo, 4 evidencias, de denominada Evidencia 1 respecto de un DVD del conjunto Altavista el Mirador, Carrera cuarta, número 146 46 Sur. Evidencia 2, 3 DVDs, marca Tigers Premium, edificio Capadocia. Ok, chicos. Um, voy a hacer una pausa antes de escuchar hablar a la defensa. Y ahí vamos a, a, a comentar... Eh, sobre cuál es la, la estrategia que tiene la defensa para sacar, a, o sea, para conseguir una buena condena a John Paulos. Ah. El resumen es que ellos dicen, ¿cómo pueden ustedes estar seguros que el señor de los videos es John Paulos? Usted perito es perito en análisis morfológico. Escuchemos lo que acotó la defensa el día de ayer a este perito. Hasta el veintidós. soy Juan Sebastián, Aquí. mi nombre es Freddy Espínola. Soy el abogado de la defensa. Buenos días. Le voy a hacer unas preguntas, solamente me responde sí o no a las que le diga si son afirmativas o negativas y algunas aclaratorias pues ya se tendrá que Demaniosos. referir al juez respecto de lo que se le vaya a preguntar. Juan Sebastián, eh, usted nos indicó que hizo algunas labores de investigación dentro, dentro de esta investigación, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Esa labor de eh, investigación fue la de realizar alguna observación y captura de pantallas de los videos aportados dentro de la investigación? Sí, señor. ¿Le puedo preguntar a usted si usted fue quien obtuvo esos videos que se tuvieron en cuenta, no solamente acá en esta audiencia, sino en el informe y los fotogramas? Yo fui quien realizó las copias de espejo y posterior a eso el análisis de los videos. ¿Usted nos puede indicar si aparte de esa labor de observación, de captura y de, de elaborar este informe ya manifestado y haber obtenido esa información de los videos, ¿usted realizó algún otra labor investigativa dentro de este asunto? No, señor. ¿Usted nos puede informar si usted tiene algún grado... O tuvo usted nos manifestó que había tenido unos estudios de policía judicial. Dentro de entre ellos, usted ha tenido algún estudio eh, de morfología forense. No, señor. Usted ha hecho estudios eh, dentro de esos que nos manifestó. Si usted ha hecho estudios conductuales o comportamentales humanos o hacer un perfil criminológico de algún ciudadano, no, señor. Usted, dentro de este asunto, nos puede indicar si realizó o no realizó previamente un estudio morfológico. No, señor. Cuando usted realiza este informe, y ya nos lo manifestó eh, acá, que hacer este, esa recolección de esos elementos, aparte de los elementos que usted recolectó, le fueron puestos a usted a disposición otros para poder elaborar estos informes de investigador de campo y lo que nos indicó en su contestación a la fiscalía del interrogatorio? Solamente las evidencias analizar. Usted Se le puso de presente el informe de investigador de campo, ¿eso es correcto? Sí, señor. ¿Usted nos puede indicar si dentro de ese informe usted se refirió con el nombre documento de identificación del señor John Paulus, sí o no? No. ¿Y de la víctima? Tampoco. Le puede indicar al despacho porque usted manifiesta el día de hoy si no había realizado previamente esos estudios de morfología por qué sabe o tiene claridad de que estamos hablando del señor John Nelson Paulus y de la víctima Valentina Tres palacios no. Claro que sí, doctor, porque yo me baso en lo manifestado por el investigador líder, quien es el encargado de hacer estas verificaciones y es el que me da indicaciones también para eh, buscar esos elementos o estas personas en los videos. ¿Usted buscó esos elementos o esas personas para poder identificar a la víctima y el victimario o quien usted indicó en sus informes sospechoso y víctima? ¿Me repite la pregunta, ah, por favor? ¿Usted buscó esos elementos para poder identificar al señor John Nelson Poblos o a la víctima para usted asegurar? Que usted... Se nos dice y nos manifiesta que el líder de la investigación le da una información y que usted también puede obtener otra información para verificar. Estamos hablando estrictamente de la verificación o identificación, no solamente del señor John Nelson Poulos, sino también de la víctima, dado que usted no lo manifestó, ya no lo indicó en el informe. Quiero preguntarle, ¿usted realizó labores? de verificación, identificación de la víctima y el victimario. ¿no? Sí, ¿no? están queriendo tumbar lo que los videos son, este, que no es el... no es john paulos. Yo también le indicó o sea, la, al ente fiscal la pregunta que, hace. que hubo para usted en su observación que hace estos videos y esos elementos. Ok, déjeme antes de ver... Eh, de poner el video donde hablan de la huella hash, que también es como parte de, de la defensa de, 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 de tratar de tumbar los videos como parte de las pruebas de la fiscalía. Déjenme leer lo que ustedes están, están eh, diciendo en el chat. Dice, entiendo que el acusado debe tener abogado de defensa, pero qué rabia preguntarle estudios de morfología si en los videos se ve al acusado. Así es. Eh, <laughs> También han tratado durante todo este año de, de tumbar el caso diciendo que la detención de John Paulos fue una detención... A ver, ¿cómo era? Por aquí tenía el, 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 nom, el nombre técnico. Eh, dice, eh, Colombia decidió negar los derechos porque la, la captura fue completamente ilegal. O sea, la captura fue ilegal. Por eso ellos, que la defensa quería tumbar este caso, pero no lo lograron. Entonces ahora quieren tumbar las evidencias como por ejemplo eh, que una, los videos no tienen un análisis, o sea, el que hizo el, 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 los análisis de los videos no tiene una preparación en morfología. Y por eso no puede decir que esas personas que se ven en el video per pertenecen a John Paulos y a... Valentina Tres Palacios. Y ahora miren la, la segunda cosa que quieren decir los abogados de la defensa de John Paulus. Soy Juan Sebastián, mi nombre es ¿Pueden? Freddy Espíndola, soy el abogado de la defensa. Este de si ¿Usted podría aclararme situaciones? Usted manifiesta al señor defensor que eh, identifica dentro de esos videos y dentro de esos fotogramas a un sospechoso y a una víctima conforme a las características que le sugiere el investigador líder identificar. Por favor, podría aclararme cuáles fueron esas características que le informó el investigador líder. Me habla del de sujeto quien se denomina como sospechoso, me habla de un vehículo en el que se moviliza, me habla de una persona de sexo femenino quien se denomina como víctima. Uh -huh. Esas son como lo relevante a tener en cuenta en los videos. Pero, ¿qué le habla de ese sospechoso y de esa víctima? Es pues que usted habla de unas características y vuelve, eh, le reitero, ¿cuáles son esas características? Si la recuerda, que el investigador líder le pidió identificar. El tema de eh, elementos, la maleta, eh, la, el carro, pero no características como tal de las personas físicas, eh, no me hace referencia, pues... A una persona de sexo masculino, de, de contextura gruesa, de una altura, pues de una persona alta. Eso más o menos son las que me, me hace referencia a la, a la investigadora líder Gracias. Eh, también quisiera, por favor, que, que aclarara la audiencia en esa evidencia 2, usted. Eh, menciona o se concluye que no es posible generar la huella hash porque genera error al momento de realizar la identificación. Y antes nos había dicho que si no se tiene la huella hash, no es posible conocer la autenticidad del video. ¿En ese orden de ideas se podría interpretar que lo que revela el video no es auténtico? Claro que sí, doctora, para eso igual se hace la preservación de la evidencia al momento de la recolección. Inmediatamente se hace la recolección, se procede a rotular, invalar, y esto también demuestra la originalidad de la evidencia. Es decir, siempre es necesario obtener la huella en hash para, la, para, para conocer la autenticidad, la autenticidad del documento, de perdón, del video, o pueden bien obtenerse esa autenticidad con la cadena de custodia, como usted lo habla. El tema de la cadena de custodia se realiza para preservar toda eh, la originalidad de la evidencia. Por eso, o posterior a eso, se realizan las copias espejo para trabajar sobre ellas y evitar tocar, alterar, adulterar eh, la evidencia ya rotulada y embalada. Ok, chicos, ahí podemos escuchar. Ok, déjenme para acá otra vez. Bueno, ahí ustedes pudieron escuchar. Este fue el resumen que yo hice de de este testigo que para mí era un testigo bastante importante que la fiscalía estaba presentando en este caso en lo particular yo cuando presenté este caso de en martes de misterio yo quería ver todos los videos o sea, quería quería ver cómo actuaba este hombre o sea y aquí pudimos ver en esta en esta audiencia cuando vino este testigo cuando habló cuando presentó todas las pruebas entonces eh, lo que ha venido planteando la defensa de este hombre, de John Paulos, en estos últimos días, es que él no se acuerda de nada, porque, o sea, lo que él trata de, de, de decir es que consumió estupefacientes y por eso no recuerda nada, porque él tenía una bolsita rosada y después el, el dueño de, del lugar donde fueron a tocar, donde Valentía estaba tocando, le dio una bolsita, creo que fue que dijo morada o naranjada. Dijo era diferente, y según da como a entender, da ese indicio de que seguramente era algo para borrarle la memoria. Y el hecho es que él no se acuerda de nada ese día. A este hombre, chicos, esta es la palabra de lo que, lo que él dice, lo que él cuenta, pero no existe realmente un análisis toxicológico que se le haya practicado a este hombre, porque él no lo quiso aceptar. Cuando a él lo atraparon, él se negó a hacérselo. Y ahora está contando la historia de que bebió mucho. Y se metió no sé qué cosa y por eso se, se, le, se le borró el cassette. Convenientemente, pero no hay nada que lo pruebe. No hay nada científico que pruebe eso. Eh, y habla de Valentina, dice que Valentina también este, consumía con él, que ella es la que, la que con sus contactos conseguía este tipo de, 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 de cosas ilegales. Entonces, chicos, yo les voy a decir algo. Lo que él y su defensa han venido haciendo durante todo este año. Es crear una imagen eh, que para la ciudadanía, ellos creen eso, ¿no? Que nosotros vamos a ver, vamos a decir, oh no, Valentina era una chica mala, se lo merecía. Y habrá un 0.0001% de personas que piensan así, pero la mayoría de personas, incluida el, el juez, incluido el juez que ha llevado este caso, tenemos claro una cosa. No importa lo que haya hecho en este caso la víctima. Lo que le hicieron a ella, lo que este hombre le hizo a ella, es imperdonable. Él ha tratado de desvincularse en este año también. Trató, una de sus estrategias fue decir que realmente no eran pareja. O sea, como que eran amiguitos y por ahí a veces tenían uno que otro encuentro, pero que no eran una pareja, no es que iban a ir juntos. Pero cuando les muestran las pruebas, las fotos, ya no lo podían negar y aceptó y dijo en la entrevista de la semana pasada, dijo que él amaba a Valentina. O sea, ¿se acuerdan que el año pasado él decía como que, no, no somos pareja, o sea, para que me carguen a mí el, 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 los cargos de feminicidio, yo no soy pareja de ella. ¿Por qué? Porque la defensa de este hombre quiere que se anule el cargo de feminicidio y se... Y se le imponga el de homicidio. ¿Por qué? Porque la diferencia de penas entre estos dos casos es de aproximadamente 20 años. 20 años, chicos. Entonces, para la Fiscalía, para los abogados que están representando gratuitamente a la familia de Valentina, o sea, de, de, probó no están representándolos, ellos han demostrado durante todo este año que ellos eran... Pareja, y que él le prometió a Valentina que venía a vivir con ella y que iba a estar con ella. También se ha demostrado claramente los celos enfermizos que él tenía por Valentina con los chats. En, en, en el video de Martes de Misterio yo les mostré partes de esos, de esos chats, pero se han revelado más. Por ejemplo, hay una parte en donde en donde él le dice, tú me engañas con otro hombre, como, con un montón de hombres. Y ella le dice, yo no... Te... ¿Cómo, ¿Cómo era ese chat? Pero ella le, le escribe un mensaje que ella le dice, como que usted tiene que ir al psicólogo, le dice ella a él. Eh, si yo no quisiera estar con usted, hace rato lo hubiera dejado, simplemente lo bloqueo y usted ni siquiera conoce mi casa. Así le dice ella. Eh, yo no tengo otros hombres, ni uno, ni, ni un hombre, ni otros hombres. Yo, no, yo solamente estoy con usted. Los amigos de Valentina, la madre de Valentina han salido a decir, a, nuestra, a, a Valentina, durante todo este, este año, la, def, la defensa de John Paulos ha tratado de, 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 de plantar la semilla de que Valentina tenía otras parejas. Eso no es cierto. Eh, Valentina, todos los amigos, todas las personas que eran cercanas a ella, sabían que su pareja era John. Pueblos. Punto. Que el investigador privado haya encontrado otras pruebas que decían lo contrario. Que por eso fue inclusive que yo en el, en el video de Martes de Misterio les mencioné que Valentina tenía otra pareja. Bueno, ese investigador privado no apareció. No vino a dar su, su testimonio. La próxima semana, el día 29 de enero. Se tiene planificado que la defensa de este hombre traiga a los testigos, a sus testigos. Cinco testigos iban a tener que, que, que presentar. Pero justamente el, el día de ayer el abogado dijo que tres testigos los eh, iba a desestimar la defensa porque no, no se habían no sabían comunicado con él, no querían eh, dar su testimonio. Así que solamente dos testigos iban a presentar. El, o sea, la próxima semana, el 29 de enero, eh, más o menos para febrero, es probable que se sepa el fallo del, de este juicio. Vamos a ver qué es lo que eh, a qué se va a llegar en la conclusión del juez, la condena que vaya a tener este hombre. Pero sí, es verdaderamente indignante ver <laughs> cómo. O sea, cómo han usado los, de los abogados de la defensa durante todo este año han estado cambiando los testimonios de su defendido una tras otra tras otra tras otra, y pretenden cada vez pretenden que la ciudadanía le crea a John Paulos porque él como él dijo a ver escuchen escuchen lo dijo en inglés, pero aquí está el, el español. Dice, lo que pasa es que es mi versión de la historia y lo que realmente sucedió no ha sido revelada a Colombia ni al mundo. Pero pronto todos verán que soy la única persona que dice la verdad y tengo todas las pruebas. Las pruebas que él tiene es, es su declaración, es lo que él ha dicho. Esa es la prueba que él tiene. Mientras que los abogados... De la defensa consideran que las pruebas que la fiscalía está presentando, los videos, eso no dicen la verdad. Ok, chicos, déjenme ver qué, 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 con, qué comentan ustedes en esta última parte. Uy, ya se me pasó el tiempo, chicos. Ya nos estamos pasando de la hora. A ver, Francisca dice: qué casualidad, recuerda todo lo malo que le hizo y era Valentina, según él. Pero lo que hizo él no lo recuerda. A ver si cuando lo condenan, recuerda lo que hizo. Así es. Ah. Hola, Roxy. A ver, se me están yendo los mensajes y no puedo leer. Lo siento. A ver, aquí está, aquí está. En este caso, la fallecida y este hombre son culpables por jugadores, dice Elba. Daniela dice: Cuando la víctima se quiere hacer el inocente, eh, la víctima se quiere hacerse el inocente, el que no hace y solo da el amor a su pareja, esos son cínicos. Eh. Ah, otra cosa más, chicos, que, ta que también tengo que mencionar. Este hombre era un hombre divorciado con dos hijos. Y no, no olvidemos una cosa. La mujer, la ex mujer de este hombre, eh, salió a declarar y a decir que él y ella terminaron muy mal. O sea, él, él porque se estaba pintando como que él había sido un angelito, bonito, bueno, maravilloso. Conoció a Valentina y se perdió. Mientras que la esposa ha dicho claramente que ella, su hijito, el hijito que ellos los dos tenían, tenía cáncer. Este hombre abrió una cuenta, un ¿cómo se dice? Para que, para que donen dinero para el tratamiento de su hijo. Y este hombre se robó el dinero que la gente había donado. Y esa fue una de las razones por la que la ex mujer no lo podía ver ni en pintura. Y ella ha dicho que, o sea, ella, no primero no quiso hablar nunca de, de, lo, de lo que él hizo porque no quiere saber nada de él. Entonces, eso deja claro, o mejor dicho, tumba la imagen esa bonita que han querido presentarlos en la defensa de este hombre, diciendo que él es un hombre bueno, él es una persona, un ciudadano decente de Estados Unidos, un chico tranquilo. Vino acá y no se acuerda lo que hizo. O sea, tiene antecedentes. Eh, por algo su exmujer... no lo puede ver ni en pintura. ¿Ok? Eh, sí, Roxy, qué coraje verlo ahí sentado como si no hubiera hecho nada. Exacto, y en, toda, en todo el, el juicio, él siempre está así. Ay, para esto, él dice que no entiende nada lo que dicen. Es mentira, él sí entiende. Él no puede hablar fluidamente, pero él, él entiende. Él entiende lo que, lo que tú le vas diciendo que se haga, el que no entiende es otra cosa, porque en cuenta cómo, cómo cuando en ciertas partes él está con los audífonos, ok, y ahí están, están haciendo una traducción, pero hay partes en donde él no ha estado con los audífonos y se nota clarito que hay ciertas cosas que dicen que a él como que se, o sea, se ve que a él le sorprende, dando a entender que él sí está entendiendo lo que están diciendo. Entonces, ahí podemos ver la manipulación de este tipo. ¿Cómo, ¿Cómo quiere que la justicia colombiana, los colombianos y la ciudadanía del mundo entero piensa que somos tontos? Eso es lo que él, él, él piensa. Que no nos vamos a dar cuenta, que simplemente le vamos a creer lo que él dice, las cositas bonitas que él, él cuenta y menciona. Pero sí, chicos, vamos a seguir. Eh, atrás de este caso, la próxima semana de seguro voy a nuevamente hablar de, de, de lo que hable, la, lo que voy a comentar de lo que la defensa tenga que mencionar de este caso. La próxima semana. Y bueno, chicos, esta ha sido eh, lo que quería hablar en esta transmisión. Eh, muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en, en esta transmisión de, de, de 24-7 con Bane, Bane. Eh, ya mismo se me va a descargar la cámara, así que ya voy a terminar esta transmisión. Muchas gracias chicos, en serio, por haberme acompañado el día de hoy. Mira, despídete, despídete de las chicas, de los chicos que están aquí, que... Despídete, despídete de ellos. dile y les chao. <laughs> a ver, chicos, déjenme eh, desactivar un poquito el chat para que Mira se pueda despedir. Y hey, chao. chao". <laughs> Mira se quedó dormidita. Gracias Mila por habernos acompañado el día de hoy. Y sí chicos, nadie tiene derecho eh, de terminar así. Él no, no, o sea, él, este hombre lo que vino a hacerle a Valentina no tiene nombre. Es, es verdaderamente un descarado. Eh, bendiciones para la familia de Valentina, para la mamá, para los hermanitos que son los que más sufren en este caso. Muchísimas gracias chicos por haberme acompañado en esta transmisión. Nos vemos eh, el día de el, el día domingo que seguro les voy a subir un blog <laughs> ya está les voy a subir un blog <laughs> eh, para las personas que me lo, me lo están pidiendo uh, muchísimas gracias chicos por haberme acompañado y el día lunes nos vemos nuevamente en una transmisión de 24/7 con Bane Bane pasen bonito cuídense mucho bye